Los paisajes que fotografían Josep y Teresa son el lugar de trabajo de Neus. Para esta payesa, su tierra es el centro del universo. Yo siempre he pensado que en esta vida de tener se puede tener muchas cosas, porque yo solo tengo tres cosas: un Dios, un hijo y un pueblo. Un Dios, como no, para ti puede ser la naturaleza o yo lo que sea. Un hijo, claro, siempre será mi hijo, ni que no esté conmigo, y mis raíces. Porque una persona sin raíces no tiene nada. Yo soy paisa. El paisa es una persona que tiene un don, que vive con la naturaleza. Por eso los paises son buena gente. Estar en contacto con la creación, como si dijéramos, ¿no? Tengo que hablar 10.000 veces, ajo por ajo. Desde que lo siembras hasta que haces la ristra, siempre está pasando por tus manos. Es muy señor. Me parece que es el producto más señor de aquí. Cada grano de estos será una cabeza, pero se tiene que pasar desde aquí, plantarla y cuando nacerá, cogeremos la cabeza. ¡Uy, cómo está lloviendo! ¡Oh, qué bien va a ir esta lluvia para el campo! Este es Miquel, muy buen amigo, sí. Es el artesano de los ajos. Él siempre ha vivido aquí y los ajos los quiere mucho, los trata con mucho cariño. ¿Por qué trenzamos los ajos? Primero, porque queda más bonito, quedan ordenados, pero se conserva mejor. La mejor propiedad es que tiene propiedades antibióticas. El ajo se puede cocinar de mil maneras. Aquí lo utilizamos para, o sea, es un condimento como si fuera la sal, ¿eh? Es un modo de expandir lo que queremos nosotros, ¿no? Que es Belltall, porque tú lo quieres mucho, Belltall, ¿no? Ah, sí. Más que a mí y todo, sí. Sí, porque va a ayudar. Y vivir en Belltall, pues mira, primera que hay mucho silencio, si quieres hacer una vida de meditación la puedes hacer, nadie te va a molestar, o sea, si una persona viene aquí a buscar paz y reposo, la va a encontrar. La diferencia de ser de pueblo es que eres una persona, en cambio en una ciudad eres un número, eres anónimo, sí, puedes hacer, hay mucha gente, pero nadie sabe ni de ti ni tú sabes de ellos. Thank you.